Les contamos que la Sultana del Oro, conocida como Saruma, posee una belleza arquitectónica colonial que la llevó a ser considerada en 1990 por el Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador como Patrimonio Cultural del Estado ecuatoriano. Este título encaja con la belleza de sus paisajes, gastronomía y la calidez de su gente. Estefanía Romero recorrió este hermoso cantón de la provincia del Oro y nos trae los detalles. Llegar hasta este pedacito de cielo desde Machala lleva un total de 2 horas, y es que la Sultana de El Oro, con un impresionante paisaje, cobija a propios y extraños. Saruma está ubicada en la parte sur oriental de la provincia de El Oro y se encuentra a una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Una de las características principales de este cantón es su gente. Un fiel ejemplo es esta familia, quien nos abrió sus puertas para disfrutar del paisaje que se puede observar desde su balcón, así como un delicioso postre. Porque uno aumenta más el turismo aquí en Saruma y abriéndole las puertas a cada turista, yo creo que se sienten más seguros. La aventura emprendida para conocer Saruma se detuvo en la segunda parada, pues la gastronomía de este cantón tiene una fama especial por el conocido tigrillo. Y se lo prepara con plátano verde, se lo cocina, se lo muele, se lo pica y luego se lo mezcla con huevo y queso y se lo puede acompañar con cecina de chancho. Las casas antiguas de 1, 2 y 3 pisos, construidos con madera de guayacán, cedro, material del entorno, se van acoplando a los desniveles existentes y se manifiestan con fachadas de la época colonial. Sin lugar a dudas, el producto estrella de Saruma es su centro histórico, emplazado en una traza urbana que se desarrolla sin patrones preestablecidos. Por estas calles se puede admirar el santuario de la Virgen del Carmen, que fue construido desde 1912 a 1930. Obra majestuosa donde los católicos acuden hasta su altar, tallado y forrado con pan de oro y plata. Sí, muy bien, muy bonita la ciudad, maravillosos, maravillosos paisajes. ¿Hasta ahora qué es lo que le ha gustado más de Saruma? La arquitectura y la gente. La cordialidad de la gente es realmente abrumadora. Para finalizar esta visita, adentrarse hasta lo más remoto de una mina para conocer la ardua labor minera fue uno de los objetivos finales. Estos son los vagones, los carritos que se utilizan para poder llevar las piedras, el cuarzo. Este vagón es un poco pequeño, más o menos lleva 1 tonelada, y los más grandes que llevan 1.5 toneladas. Y son, acá salen por el riel, son alados con una locomotora que funciona con baterías eléctricas. O si no, la locomotora, si no, se lo hace manualmente. Y es que la riqueza histórica, arquitectónica y la amabilidad de su gente permiten enamorarse a primera vista de la Sultana de El Oro.